es que muy al principio, antes de que Grupo Imperio la contratara a usted, hubo una persona de ahí que quiso sobornarnos. Yo no estaba enterada de eso, pero ¿quién es esa persona, Rogelio? Dime qué voy a hacer con Elena, porque no la entiendo, Mimi. ¿Sabes qué? Las mujeres no son conscientes de que pueden volver loco a un hombre. ¿Qué pasa? Cuando dicen que no, es sí. Cuando dicen que sí, es no. Y lo peor, cuando dicen sí, no, quiere decir que quién sabe. ¡Ay, ya! Párale a tus comentarios de machito trasnochado, ¿eh? Y no empieces a generalizar, porque no es así. Es que a veces las mujeres no se dan cuenta cómo hacen sufrir a un hombre enamorado, Mimi. Así como uno. Hasta me dan ganas de irme a emborrachar, a ponerme hasta las trancas. Lleva. Dime, jefecito santo, y rapidito que me agarraste poniendo mi mascarilla de aguacate. Eva María, vida de mi vida, necesito verte. Ven, ¿paso por ti? ¡No! Lo siento muchísimo, pero no. Ya me metí a mi cama con todo el mameluco, ¿verdad? Además, en unas cuantas horas vamos a vernos. Pues qué enfadoso eres, aquí a mañana no falta tanto, hombre. ¡Ah, de veras contigo, primo! ¿Por qué le haces eso? ¿Con quién estás? ¿Estás con alguien? Eva María, León Jaramillo, viuda de... Ay, por favor, ¿con quién voy a estar? Ridículo. Además de Dios, Cristo, que está en todas partes. ¿Con quién estás? No te hagas con el licenciado Mendoza, ¿eh? Mira, Adrián, te lo digo de una buena vez. Yo no tengo nada que ver con ese señor y espero que mañana amanezcas en tu sano juicio. Yo solo te advierto que no pienso despegarme de ti ni un instante. Allá, en Acapulco, cerca del mar. Porque si no lo sabías, en el mar, la vida es más sabrosa. Ah, y yo solo te digo que no pienso estar las 24 horas con un pulpo estrangulándome las amígdalas. Buenas noches. Ya ni la friegas de veras. Tú, quejándote de cómo te trata Lenita y tú tratas al pobre el pachoncito, el machote, peor que tus patas. No es lo mismo. ¿Ah, no? Él es hombre. ¿Sí? Yo soy hombre. Los que van en avión, tengan a la mano su pase de abordar. Y suban a las camionetas que los van a llevar al aeropuerto. ¿Y nosotras, Rebe? Ay, chula. Los asalariados que van por tierra, súbanse al camión que está allá afuera y nos vemos en el hotel. Rebeca, a ver, una disculpa, perdón, no entiendo. ¿Cómo organizaste la gente? Ay, sí, claro. La primera plana viajamos en avión y los asalariados en el camión rentado por carretera. Y obviamente tú vas con los segundos en celda. Lo siento. Licenciado, usted, el licenciado Ramos Arrieta, Evita querida y yo, nos vamos en el avión privado. Debe ser un lapsus con Rebeca, ¿no? Porque la licenciada Moreno también tiene que venir en el avión privado. Hay lugar de sobra. Ay, no la mencioné. Ay. No, se me fue el santo al cielo. Por supuesto que ella va con nosotros, ni modo que con el peladaje, ¿verdad? No, no se preocupen por mí. Yo voy por tierra con todos los demás. Con permiso. Mi amor, luces verdaderamente espectacular. Qué garbo, qué hermosura, qué salero. ¿A poco no parece artista de cine? ¡Eh! Dime, mi amor. Nada, piropos. ¿No? No me tienes nada feliz. Quiero que sepas que tu llamete ayer me quitó el sueño por completo. Una escena más de celos así y te voy a aplicar la ley del hielo. Sí la conoces, ¿verdad? ¿Esa que tú me dejas de hablar? ¡Ay, no! Es esa que compro en una bolsa de hielos y te la zorrajo en la cabeza hasta descalabrarte. Es esa. Perdóname, amor mío. No vuelvo a pasar. Bueno, ya me escucharon, chulitos. Vayan a sus respectivos transportes. Buen viaje a todos y nos vemos en Acapulco. Ah, por cierto, chicas, se portan bien en el camión, que ya las conozco, chulas. Y tú más, Zeni. ¿Entonces qué, mi amor? ¿Qué? Vamos. ¿Vamos? Suelta, por favor. Vamos. Sí, pero vamos. Después de usted. ¿Quién es Le agradezco mucho que haya aceptado vernos fuera del evento de Grupo Imperio. Creo que era la única forma de que habláramos más cómodamente. ¿A qué? Usted me dijo que en Grupo Imperio estaban pasando cosas con las que no estaba de acuerdo. Y por lo mismo quiero que sepa que no confío en esa empresa. Sí, entiendo. Pero yo estoy segura que podemos aclarar todos los malos entendidos para que no quede ninguna duda. Mire, Elena. Yo no se lo quise decir antes, porque cuando la nombraron encargada del proyecto,
Pensé que esto que voy a contarle ya no tiene importancia, pero... No me asuste. ¿Pasó algo? Es que muy al principio, antes de que Grupo Imperio la contratara a usted, hubo una persona de ahí que quiso sobornarnos. Yo no estaba enterada de eso, pero... ¿Quién es esa persona, Rogelio? El licenciado Plutarco Ramos Arreta. Esta discusión no nos va a llevar a ningún lado. Y de verdad que no te entiendo, mujer. Si te tomas tus medicamentos regularmente, ¿eh? ¿No estarás desvariando? Me siento perfectamente. No utilices mi enfermedad para descalificarme. Te repito, que enviar a Claudia a un internado puede ser contraproducente. ¿Que no te das cuenta? Que lo único que está buscando esa criatura es un lugar al cual pertenecer. Es huérfana de madre, pareciera no tener hermano. Y tú siempre has estado ausente. Reacciona, por favor, Modesto. Claudia ya no es una niña. Ah, pero tampoco es una adulta. Está en la etapa más difícil, la adolescencia. Mira, Modesto, es la última oportunidad que te queda para comportarte como un padre de verdad, para acercarte a tu hija, porque después será demasiado tarde. Conste que te lo advertí. No se lo conté antes porque después que me enteré que usted estaba a cargo del proyecto, ya me dio más confianza por el tiempo que tenemos de conocerla. Gracias. Yo le aseguro que de haberme enterado jamás hubiera aprobado lo que hizo Plutarco. Lo sé. Y de hecho él mismo habló conmigo para disculparse por el intento de soborno. Después supe que usted es su prometida y... No, ya no. Ese compromiso ya se terminó. Lo siento. Ahora entenderá por qué estamos desconfiando de Grupo Imperio. Sí. Le confieso que en este momento no sé bien qué voy a hacer, pero por lo pronto voy a investigar si Plutarco planea algo él solo o si hay alguien más arriba de todo esto. ¿Ahora con qué pretexto vienes a jorobarme? No es por intrigar, pero la piraña de Elena fue a verse con el regidor de Playa Majagua fuera del hotel. Ellos dos van a exponer una conferencia juntos. No le veo nada de raro. Deben estarse poniendo de acuerdo, así que déjate de estupideces. Todos los conferencistas están aquí juntos. Se me hace que ese par está fraguando algo tremendérrimo. Y más ahora que marginaron a la pelandruja del asunto de la constructora. Así que tal parece que el de las estupideces eres tú, Cachito. Todo está saliendo de maravilla. ¡Qué bárbaro! ¿Sabe qué? Subamos de brinquito. Sale. Una, dos, tres. Eva María, no solamente eres graciosa. Yo realmente te admiro muchísimo. Licenciado Reyes, doña Eva. ¿Qué tal su vuelo, don Rulis? Un poco turbulento, pero bueno, todo bien. Me habría encantado venir con ustedes, pero bueno, debí arreglar unas cosas que no tenía listas en México. Claro. La verdad, yo no pensé que fuera a venir. ¿Cómo cree que iba a perderme el aniversario número 25 de Grupo Imperio, don Adriano? Ay, ya verá que será todo un eventazo. Todas las ponencias que se programaron están muy interesantes. Ojalá que no se pierda ninguna, ¿eh? Procuraré asistir a todas. Ahora, si me disculpan, voy a cambiarme, que ya me dio un poco de calor. Los veo al rato, con permiso. Ándele, Rubis. ¡Me revienta! Que ese hombre sea tan amable contigo. Nunca lo había visto tan solícito, tan servicial como ahora. Y tú no te quedas atrás, ¿eh? Siempre tan sonriente con él. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Ya me estás cansando con tus celos infundados. Ya empiezo a sentir los tentáculos del pulpo que asfixia a mis amígdalas. Párale con eso. Me va a hacer enojar. Yo soy una viuda amable y gentil con nuestros invitados como don Rulis. Eso es todo. Perdón, me ganan los celos, me chamuscan los celos. ¿Qué no entiendes?
¡Toc, toc, toc! ¡Se puede! ¡Pues ya pude! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejó deslumbrada. Está usted guapísima. Parece que va un baile. No una simple cena. ¿Qué digo baile? Usted va a un baile. Pues acuérdese que vamos a darle la bienvenida a varios de nuestros invitados, ¿eh? Ay, bueno, eso sí, ¿verdad? Desde que llegamos hemos estado del tingo al tango y no hemos podido platicar ni un triste ratito siquiera. Por eso vine a buscarla. Eva, estuve con el regidor hablando de la conferencia que vamos a dar y del asunto este de la constructora Fitza, pero yo me comprometí a buscar la mejor solución y no quiero que Plutarco sospeche nada, ¿no? Oiga, pero usted no está así nomás por eso, ¿no? A ver, gracias. Cuéntele usted a la tía Eva. ¿Qué más nos pasa? Nos pasa que estoy muy decepcionada por haber confiado otra vez en alguien que no lo merecía. Me siento traicionada, me siento engañada. Lo peor de todo es que Plutarco, un hombre al que yo no amo y que me engañó, está más que dispuesto a comprometerse conmigo. En cambio, Juan, el hombre al que yo amo con todo mi corazón, Eva, todavía no me hace saber si realmente está dispuesto a comprometerse conmigo, pero un compromiso de verdad, un compromiso de hombres, como el que queremos todas las mujeres. ¡Ah! ¡Era eso! Eso es el que no dice, no es tan sencillo. Ya lo tienen uno investigando, es tan sencillo, lo sientan a uno. ¿Qué? ¿Qué? No, nada. ¿Qué me hablaba? No, no, es la tele. Ah, no está prendida, Eva. No puede ser, hombre, qué fácil.